Sí, y también añado a Carlos Alonso, Coalición Canaria en La Guancha, que ha sido partícipe de este despropósito y engaño al pueblo de La Guancha, ¿no? En este caso, lo que ha pretendido Carlos Alonso, fruto de la desesperación ante unas elecciones que estamos muy cerca y que se le acabaron los plazos de inauguraciones, pues viene a La Guancha a inaugurar. O lo que pretendía era inaugurar una piscina, que son las instalaciones que están a mis espaldas, que efectivamente la obra en sí interior pues prácticamente está finalizada, que no está, pues, como ves en la propia entrada todavía falta por finalizar, y la terraza anexa al gimnasio, a los gimnasios, a las salas polivalentes. Y bueno, desde el minuto cero hemos entendido que esto es una tomadura de pelo al vecino, porque inaugurar unas instalaciones significa justo en ese momento poner a disposición de los vecinos a 100% de los servicios. Y como bien pueden comprobar, está muy lejos todavía de estar al 100% de los servicios a nuestros vecinos. Además, nos negamos y se lo dijimos por escrito, tanto a la presidencia del Cabildo, el área de deporte, como a todos los responsables. Se los dijimos con anterioridad que no íbamos a asistir a ese acto, a esa fotografía, donde después, cuando se dieron cuenta que la palabra de inauguración le hizo muchísimo daño político, pues decían que era una recepción de la obra. No se podía hacer esa recepción, entre otras cosas, porque faltaban muchísimas cosas por entregar. La supuesta inauguración fue el 28 de febrero y todavía faltaba muchísima información y documentación que no habían entregado, con lo cual es una prueba de, digamos, de la desesperación, de la improvisación, del querer utilizar a nuestros vecinos por cuestiones electoralistas. Y nosotros, desde luego, pues desde el minuto uno, pues tomamos la decisión de no querer participar de este circo mediático de Coalición Canaria. Lo que me ha llevado a nosotros es a evitar repetir lo que ha hecho Coalición Canaria con, precisamente, el ejemplo más claro es el Hospital del Norte. Se ha inaugurado pues más de 10 veces y todavía no se puede llamar al Hospital del Norte. Faltan muchísimas instalaciones, con lo cual nosotros en La Guancha lo que hemos decidido es inaugurarla cuando esté finalizada completamente y a ofrecer el 100% de los servicios que podemos ofrecer en estas instalaciones deportivas. Buenos días, La Guadaña, Félix Rojas, Javier Abreu, La Guancha, el norte. Hemos empezado duro hoy. ¿Has empezado tú? Porque yo no sabía ni qué me vas a poner. ¿Cómo me pones eso si no tiene ni agua en la piscina? Pues eso te digo. ¿Pero para qué me lo pones? ¿Para hacerme calentar? Claro. Pues no me estás haciendo calentar tan temprano, chicos. A ver, no vas a es un alcalde del norte de la isla. ¿Pero qué van a esperar ustedes? Un alcalde del norte de la isla, La Guancha, que sale diciendo lo que dice. Sale de un alcalde que por primera vez no tiene miedo. Cosa rara, veo una cosa así, lo veo poco. Lo veo poco, ¿eh? Veo muy poco. Yo no he visto a la cara de la Laguna diciendo eso. Esto es la primera vez que pasa. Sí, por eso. Es sorprendente, por eso lo hemos puesto. Lo hemos elegido porque me ha dejado sorprendidísimo. No sé ni de qué partido es el alcalde de La El Guancha. Partido Popular. Ah, yo no lo había visto nunca. Antonio. Me parece una persona, todo lo que acaba de decir, me parece una persona muy seria. Yo no lo conozco, no, la primera vez que lo veo, no le ponía cara, pero me parece muy serio lo que acaba de decir y además ponerlos en su sitio, que ya va siendo hora, ¿no? O sea, ya les han faltado. La gente ya no les tiene miedo. Iba a decir respeto. Respeto no es la palabra, miedo. La gente no les tiene miedo. O sea, Hasta los alcaldes empiezan a decir, ya está bien, hombre, me vienes a inaugurar aquí una cosa que no tiene ni agua, ni la entrada está arreglada, le falta tal. Y luego dicen, no, es que vamos a recepcionar la obra. La obra se recepciona cuando esté terminada. Y usted me entrega los certificados de que todo está correcto y de que todo está bien de acuerdo con el presupuesto. Tú eso lo haces cuando estás nervioso, ¿no? Esas cosas, ¿no? Hombre, él está muy nervioso porque está en la cocina y se le ha quemado los sartenes y se le ha quemado las hondillas y se le ha quemado todo. Esto, bueno, él no sabe lo que es una hondilla. Se metió allí en la cocina, se sacó una foto y Sí, se puso un delantal diferente a los Oye, demás. la que más me gustó de la foto fue Blanca Pérez. La condenada. Sí. Haciendo, ¿sabes? De hacer de comer y todo. Sí, espero que utilice bien el vinito blanco. Sí. ¿Sabes? El vinito blanco Para, sí, para los potajitos, exacto, para las para comiditas. sazonar, ¿no? Sí. Espero que sí. use ¿Tú bien. crees que todos hacen así en el Cabildo? No. ¿No? No. ¿Así? No. ¿Cómo es? ¿Así? Así. Ah, así. Así. Pero qué duro era. ¿Así Para no? mí. ¿Así? Para Para mí, mí. para Para mí, ti, para para ti, ti, para para mí. mí.
¿No hacen así, echando la sal? ¿Y tampoco para arriba? A la lata al gofio, que directo, ya lo devolveré. Directo, ¿no? A la lata al gofio. Mi madre. Si... ¿Y cómo hacen ellos? A la lata al gofio. Aquí, aquí, tirarse al medio, al medio, adentro. Venga. Bueno. ¿Y cabe todo en la lata al gofio? Sí. Porque ellos además siempre tienen la esperanza de devolverlo. Ellos son buena gente. Ellos simplemente utilizan la lata al gofio como caja de ahorro. Yo digo, bueno, lo cojo de aquí y ya lo repondré. Lo cojo de aquí y ya lo repondré. Y cuando le vas a poner a preguntar dónde están las perritas, ay, pues no sé. La culpa es de Madrid. Pero la gente puede decir que tú... Que la culpa es de Madrid. En mi caso, ¿no? Que siempre me han vinculado, quieren vincularme a la izquierda, como periodista progresista y todo eso, ¿no? Que por eso estoy resentido y digo todo esto. Y tú como político del PSOE y ahora... Yo no soy ya del PSOE, pero... Bueno, con un partido. Pero tienes un partido político. Estos dos están haciendo campaña. Yo no tengo ningún problema en decir públicamente que soy una persona de izquierda. Sí. Pues siempre lo he dicho. Lo soy y lo seguiré siendo. Pero cuando veo un alcalde serio y reclamando lo que es justo y lo que es de ley, pues me parece muy bien. La gente puede decir... Perdóname, en este caso el alcalde de La Guancha, que yo me he enterado por ti, pues no le ponía cara, me dices que es del PP, pues me parece muy bien, yo respeto eso y digo, lo que está diciendo lo comparto 100% y me quito el sombrero ante él porque está diciendo una cosa que es normal y es lógica. Una cosa no quita la otra, dicho un canario, amor no quita conocimiento. Pero la gente puede decir que nosotros somos unos izquierdosos, que estamos siempre... Yo no me considero así porque creo que amor no quita conocimiento. Si yo hago mal algo que espero que tú me lo digas. Y si tú lo haces, yo también te lo digo. Eso no, una cosa lo decíamos no esta mañana en Radio Sanadú, estuvimos esta mañana, Javier, por la mañana tempranito, decía... El periodismo es contra el poder, siempre. Aquí no. Aquí no. Aquí es a favor del poder. ¿Eso de así? No, es que allí van y meten la mano en la lata al gofio. También. Claro, porque mucho del periodismo, no todo, pero una parte importante del periodismo en esta isla se hace con dinero público. Van allí, meten la mano en la lata al gofio, le pagan con nuestro dinero, porque esa lata es de todos nosotros, cogen así, meten la manita y luego le pagan a ellos, pero ese dinero es nuestro. Es nuestro dinero. Bueno, también entonces yo no me levanto por la mañana a poner una radio, a poner una tele o a ir a comprar un periódico si lo que me estás diciendo es que siempre, siempre, siempre y pase lo que pase estás a favor del gobierno. No, a mí me gustaría una prensa que esté quien esté en el gobierno, sea blanco, amarillo, rojo, encarnado, lo que sea, siempre le haga la oposición. Los medios de comunicación tienen que hacerle la oposición al gobierno de España, al gobierno de Canarias, al cabildo, a los ayuntamientos. Para eso están, para contar las cosas y para denunciar lo que se hace mal. Es lo lógico, es lo normal en democracia. Si no hay un contrapoder, entonces esto no es democracia. Y en Tenerife, especialmente, la prensa está secuestrada. Está muy, pero que muy secuestrada. No hay libertad de prensa. Es duro decirlo y duro decirlo en una tele. Pero es verdad, hay muy poquitos medios de comunicación, Canal 10, Radio Sanadú, el Diario de Avisos, Canarias Ahora, el digital de Canarias.net. ¿Hay medios libres? Sí, los que acabo de nombrar, pero pocos más. Alguno que se me despistará y me olvidaré, que me perdonen. Radio San Borondón, en fin, hay pocos. Pero la mayoría, los que tienen el poder, los que tienen influencia en la sociedad, están secuestrados con nuestro dinero. No con el dinero de ellos, porque oye, cada uno con su dinero, yo siempre lo he dicho, cada uno, tú con tu dinero haces lo que te da la gana y pagas a quien le da la gana, pero con nuestro dinero, meter la mano en la lata al gofio allí para pagarle al otro para que esté callado y para que además no nos deje hablar a nosotros, es una cosa vergonzosa. Y no solamente en La Guancha ha habido inauguraciones de ese tipo. No, ha habido en toda la isla. Toda la isla. Toda la isla, pero el alcalde de La Guancha, yo le quiero felicitar y es del PP y me alegro y le felicito y digo, oye, pues tiene usted un alcalde serio que se ha plantado y ha dicho, no, esto es una vergüenza, usted no puede recibir una obra que no está terminada, esto es una vergüenza, usted no puede inaugurar esto, y yo eso me felicito, me parece muy bien. Sí. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no es posible, yo creo, ya yo termino más creyendo en las personas, ¿sabes? En que las personas que estén al frente, sean de un color o de otro, son serias o no son serias. Y entonces debemos ir apartando lo que son serios o no. Y mucha gente cree que los partidos son un objetivo en sí mismo. No, no, los partidos son no son un objetivo, son un instrumento para conseguir un cambio, para mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora, si es un fin en sí mismo, pues oye, pues vale. O es un instrumento al servicio de la ciudadanía o es un fin en sí mismo. Si tú crees que es un fin en sí mismo, entonces que estamos muy mal. Y los afiliados de un partido de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, si creen que ese es el único fin, salvar las siglas del partido, defender al partido. No, no, no. El partido tiene que ser con un objetivo y buscar unas personas para cambiar, mejorar. Uh-huh.
arreglar las cosas, los problemas que tienen los ciudadanos. Si es para arreglar tus problemas y tus rollos, entonces ya eso no sirve. Vamos a un asunto que yo creo que es importante en este caso. Hay un discurso que se repite desde hace 30 años, pero que ahora con mucho más virulencia, que todos los problemas de Canarias son por culpa de Madrid. Todos. Por ejemplo, el gas butano sube un euro, Madrid. Que la comida está cara, Madrid. Que las autopistas, como dice José Manuel Piti, que hay colas en el sur, hay colas en el sur, Madrid. Que la chumber, Madrid. Que el cardán, Madrid. Que las puntales, Madrid. Por ejemplo, hoy sale en el periódico El Día una información diciendo que Madrid hace peligrar de la contratación de 2.000 maestros. Que el superávit, que si el dinero, que si. Y toda la culpa, toda la culpa. En muchas cosas de las que dicen, pongamos, seamos justos, ¿no? Sí. Ni toda la culpa es de Madrid, ni de toda la culpa es de aquí. En muchas cosas Madrid no nos entiende o no nos comprende o no resuelve las cosas en tiempo y forma, y en muchas otras ocasiones la responsabilidad es de los que están aquí, que no saben hacer las cosas o que ponen inútiles al frente. Javier, pero dependiendo de qué cosa yo puedo estar de acuerdo o no. Javier, el 74% del presupuesto de la comunidad autónoma es fondo estatal. Sí. Son transferencias de ingresos que vienen del Estado. ¿Y qué me quieres decir? Que te estoy diciendo que el gobierno de Canarias trabaja con. Recibe todos los años. Pero yo quiero decirte una cosa, vamos. A ver, o sea, lo que te quiero decir es que la comunidad autónoma de Canarias no apuesta por su comunidad autónoma, no ingresa, no invierte, no hace nada, sino que el 74% del dinero se lo trae el Estado y el 24% son ingresos propios de la comunidad autónoma. Y lo quiero decir que los servicios que no paga el Estado no los hacen ellos, ellos no ponen. Vale, mira. Vale, venga. Así que ahora. Venga, vamos, papá, ver, maestro, el maestro que iba, lo iba a contratar no, Madrid. No, no me agredas. No, pero es que, ¿qué vas a hacer ahora? Pero no me agredas. No, pero ¿qué vas a hacer? Hagamos algo entretenido. Venga. Pero no tienes por qué agredirme. No, pero a ver, si yo tengo estas ocurrencias y tú no las tienes, ¿pero qué más no da? Es problema mío. ¿Y qué? ¿Me quieres atender? ¿Eres feliz? Sí. Venga. Yo quiero ser. Saca las moneditas, venga. Las moneditas las tengo en la mano, ya las saqué. Explicar, venga. Pero no me agredas. Lo del Madrid. ¿Tú no me vas a agredir? No. No me agredir. Venga. Tú, si estuvieras en la autoridad portuaria, ¿qué harías? Despedirte. ¿Despedir? Sí, lo primero que haría. Tú harías. Despedir porque. Tú harías. Tendría miedo que me contaras todo. No, tú seguro que darías. Para mí, para mí, para ti. No, para todos. No. Yo reparto para todos. Sí, sí, pero cuatro para ti y una para todos. No, no. Cuatro para la gente y una para mí. No. Cuatro para ti y una para la gente. Yo soy como ellos también. No, pero oye. Mira, no sé cómo tendría que despedirte, porque lo contarías todo. Lo cuento todo. Serías un peligro. Lo cuento todo. Mira qué pasa en Movies, la que has liado. Mira, tengo tres moneditas. Sí. Tres moneditas de un euro. Y bien te gusta. Sí. Si Madrid me da dos y una la genero yo, ¿vale? Y Madrid en un momento determinado por pelea, yo tengo una porque la genero yo con mis impuestos y mi historia. Tú dices, oye, Madrid nos da el resto, ¿vale? Todo. Sí, de tres, de cada tres, pues me da dos. Dos. Entonces digo, yo he recuperado una, ya tengo dos. Si Madrid se retrasa un solo día en entregarme lo que a mí me corresponde, yo como canario, independientemente de mi ideología, mis valores, mis principios, yo reivindico que Madrid me lo dé, pero a sangre, claro que sí. Y me parece bien lo que hace el gobierno de Canarias, reivindicar que me devuelvan lo que me corresponde. Estoy de acuerdo, pero cuando lo tienes aquí, o aún sin llegar aquí, pero vamos a suponer que ya te lo dieron, tú tienes que matarte porque esto llegue a los ciudadanos. Que se te entregue en manera de hospitales, de carreteras, de tal. Si Madrid, vamos a suponer que no te ha dado lo que te corresponde y te debe un euro, tú tienes dos. Haz que estos dos lleguen a los ciudadanos y sigue matándote por esto. Sí. Ahora, no entiendo aquel canario que dice, es que Madrid no tiene por qué darle el euro. Es que no, el euro es de los canarios. Pues me lo reivindico. Sí. En esta pelea, termino con esto, en esta pelea, coalición gana en esto, que son los que están reivindicando esto, porque mucha gente no se suma a reivindicar. Y yo me sumo a reivindicar. Si el euro de los canarios viene para aquí, sí o sí, sí, caiga del sol donde caiga. Ahora, una vez yo reivindico como canario, hombres y mujeres de Canarias, de todos los colores, que esto venga aquí, estas tres moneditas me las entrega usted a los ciudadanos. ¿Para qué? Para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer lo demás. No para que te lo metas en la buchaca. Sí, pero escúchame. Está no, muy las bien. Monedas son mías. Se pon las no, monedas. No. Bueno, no. Pues. Las monedas son sí, mías, bueno, no pues, hice como ellos. Las voy a poner en la lata del gofio. Sí. En la lata del gofio. Las aquí. Monedas, sí. Tres monedas. Estas dos monedas que tú dices. No las toques. Estas dos monedas que tú dices. Sí. Y esta que está aquí. Sí. Estas dos monedas, dije yo, son ordinarios. Sí. Lo que se está reclamando es extraordinario. Convenio carretera. Sí, yo, pero me toca como canario. El 74% ya lo tienes todos sí. los años.
Sí, pero es que son dos discusiones diferentes. No, es lo que estoy diciendo. No sé, si ya tú recibes un 74% de los fondos de tu presupuesto como comunidad autónoma, de tu presupuesto, dicho por el propio gobierno, sí, que los fondos son transferencias. ¿Pero qué quieres decir? Lo que quiero decir es que se está utilizando una cuestión extraordinaria, acuerdos de convenios que no tienen nada que ver. Pero esto es, vamos a ver, yo creo que coalición, desde mi punto de vista, lo está haciendo bien. Sí, bueno, porque, es un discurso que podemos entender. Pero a mí no me gusta. Pero yo quiero explicarle a la audiencia, a la gente a y a ti, no me gusta, cuál no, es mi posición. A ti no te gusta, pero a mí sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos son muy listos y han establecido el debate. No quieren hablar de los 2 euros que tienen, sino del que les falta. El que les falta. Y en este juego perverso, que es una cuestión perversa, todos los canarios de los demás partidos políticos no quieren hablar del euro, no, sino de los dos. De los dos. Y yo digo, yo sí quiero hablar del euro. Y quiero que este euro venga para Canarias, sí o sí. Ahora, una vez conseguido eso, y yo me pongo en la posición de que el euro venga para Canarias, vamos a pedirte explicaciones a ti en qué te has gastado el dinero. ¿Y por qué no lo gastas correctamente y honradamente? Claro, mientras me tengas entretenido con esa pelea, no hablamos del otro. Y yo digo, no, yo me sumo a la reivindicación. Lo que es de Canarias sí o sí. Y no me lo toca nadie. Por ejemplo. Y lo traigo para acá. ¿Por qué no? Y una vez aquí, ahora digo, y ahora me vas a explicar en qué te lo has gastado. Te pongo una igualdad, importantísimo, ¿no? Sí. Igualdad. ¿Pero las perlas puedo coger? Sí, cógelas tú, ya, quédatelas todas. La voy a dejar aquí para luego explicarte lo de las chumberas. ¿Otra vez? Sí, porque tú no estás entendiendo nada. No, hombre. Y tengo que traer monedas para explicártelo. Muchas gracias, Javier. De nada, amigo. ¿No sabía que volviera yo al instituto o al colegio? No es una cuestión de instituto ni de colegio. Gracias. Fíjate, si no es de instituto ni de colegio, que todos ustedes salieron de la universidad y los de Coalición Canaria les tienen entretenidos todavía con el examen. No, Madrid. No. Vamos a hablar de lo de aquí. Igualdad. Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, el cuñado del que está en el Tenerife 2. ¿Pero tú estás seguro que él es el cuñado del que está encarcelado? Sí. ¿Ah? ¿Tú no estás seguro? Como nadie dice nada, ni el PSOE ni el PP, pues me dejas a mí. Mira una mosca de coalición. Esa está vigilando. Tú dices por Ángel Víctor y así lo han... ¿Están todos callados? Sí, bueno, pues déjalo. ¿Pero por qué están callados? Ahí Julio estaba callado ayer y no dijiste nada. ¿Pero por qué están callados todos ellos con el rollo de... Bueno, ¿sí? Convocatoria de ayudas a la igualdad para las asociaciones y tal, ¿no? La mosca de coalición. Sí, la mosca. ¿Se parece a Carlos Alonso? No, está estreñido. Ah, ¿sí? Pues, ¿pero el gofio no ayuda a ir al baño? Ellos no comen gofio. Ah, no. ¿Con mantequilla? No, ellos no comen gofio. ¿Por qué te gusta la mantequilla, tío? A mí me gusta el gofio con mantequilla. ¿Y eso? Leche y gofio y mantequilla. ¿Viste el último tango? Pero nunca charro, ¿eh? En un cacharro. No en una ondilla. ¿A ti te gustó el último tango en París, esa película? No. ¿No? No, bueno, no. Bueno. A mí me gustó más Guarapo. ¿Guarapo te gustó más? Mucho más. ¿Y entonces bueno, estás tú con... sabes que yo tengo un 20% de norteafricano. Sí. Entonces yo bueno, tengo que reivindicar. ¿No te fuiste con Casimiro? No me quiere, Casimiro. No, no quiere estrellas. No quiere estrellas mediáticas. No quiere estrellas. Bueno. Igualdad, la convocatoria se convoca el 28 de diciembre, Javier. ¿Del año pasado? Sí. El Día de los Inocentes. Exacto. ¿Y? Y se acaba el plazo el 31. ¿Lo prorrogarán, digo yo? No, bueno, sí, creo que lo arreglaron, pero... Ah. ¿Eso es Coalición Canaria? Sí, claro. Sí. ¿Y tienes estrangulado a todo el mundo y la sacas al final? Evidentemente. ¿Del dinero que viene del Estado? Mira, nunca logramos, ni nunca logra ninguna fuerza política hablar de los problemas reales de Canarias. De la gente. De la gente, de los problemas de la gente, porque se dedican a defenderse de lo que ellos dicen de Madrid. Y no, yo soy un español normalito y digo, lo que me toque en mi tierra, me lo das, sí o sí. Yo no quiero que le quites Mira, a nadie mosca, para darme a mí. La mosca vino por los euros. Sí, pero yo no quiero que le quites a nadie para darme a mí, pero lo que me corresponde a mí me lo das, sí o sí. Y ahora cuando ya lo tengo yo aquí el dinero, ahora voy a exigirte a ti y vamos a hablar de por qué no has hecho las carreteras, por qué no has hecho el hospital, por qué hay niños estudiando en Canarias en barracones como en Guasa. ¿Por qué pasan las colas de las chafiras o del norte la o del sur? ¿Por qué tenemos las guaguas sur, más caras? Y todo este tipo de cosas. Pero claro, eso no lo quieren explicar porque se entretienen unos en atacar y otros en defender a Madrid. Y yo no tengo nada que ver con Madrid. Madrid me tiene que dar a mí lo que me corresponde y punto. ¿Y qué pasó en las chumberas? ¿Lo quieres saber? Ti. ¿De verdad? Ti. Mira. Te lo digo como un niño, ti, para que me deje clase. ¿Qué pasó en el muelle? Ti. ¿Qué hacían en el muelle? Con las grúas. Para ellos. Pues mira, en la chumbera. El Estado, la comunidad autónoma y el Cabildo y todo el mundo puso un dinerito. Sí, es. Sí, y le dijeron, este dinerito que está aquí solo es para las chumberas. Lo puedes llamar subvención, ayuda, colaboración, como te dé la gana. Tú llámalo como tú quieras. En los papeles pone subvención.
¿Vas a coger el móvil o me estás atendiendo? ¿Eh? ¿Estás atendiéndome a mí o al móvil? Pero ustedes, chúpame la cámara ahí. ¿Ustedes ven lo que está haciendo este hombre? ¿Hablando conmigo pero y cogiendo el móvil? No, porque es que está un mensaje de Alberto, dice que lo dejemos en paz. ¿Quién es ese? El alcalde de Laguna. El mayor estafador. El alcalde de Laguna me mandó un mensaje, dice que lo deje en paz. El mayor estafador verbal que hay en la Laguna. Me dijo, déjeme tranquilo. Mira, venga. Si me distraes, entonces no te lo voy a poder contar y luego vas a suspender el examen. También es verdad. Porque al final de temporada te voy a examinar. Exacto. Suelta el móvil. Carajo, porque te lo quito para allá, te lo aviento, ¿eh? Como vuelvas a coger el móvil, te lo aviento. ¿Vas a cortar la mano? No, el móvil, venga, te lo aviento. Venga. Ya verás. Venga. El Estado dijo. El Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España ponen un dinerito para la chumbera. Esto no se toca. Llámelo usted como usted quiera. Subvención, ayuda, colaboración, como usted lo denomine, me da lo mismo. En los papeles pone subvención. Y entonces ellos qué hicieron. Oye, que tengo que hacer unas obras en el Padre Ancheta. Y el Gobierno de Canarias me va a dar las perras dentro de 6 meses. Mira, que tengo que hacer una fiesta de música y tal, y yo no tengo perras ahora. ¿Tú me dejas un fiado? Mira, es que tengo que pagar unos suelditos de una gente que tengo allí y tal. Pero yo ahora no te lo voy a ingresar, me dejas unas perritas. Yo tengo intención de devolverlo. Bueno, si te pones muy apurado, te doy lo de los sueldos. Vale, si estás muy apurado, te devuelvo lo que cogí para la fiesta. Pero lo de las obras es que yo ahora no puedo, porque estoy apurado, no puedo. ¿Me prestas para pagar las obras unas perritas? ¿Me prestas para tal? Y así se han pegado 10 años. Bueno, pues te devuelvo lo que me prestaste. Pero mira, que me debe 2 más. Bueno, te devuelvo un poquito. Oye, que pasaron unos días, ¿me vas a devolver? No, mira, tú me puedes dejar de la lata al gofio aquí porque tengo que hacer un festival de música. Tú me puedes dejar porque tengo que hacer una obra en el Cardonal, ¿me puedes dejar? Y así se han pegado 10 años, estafando a los vecinos de la chumbera. A unos vecinos que son canarios, 100%. A unos vecinos que son de aquí. Y los han estafado miserablemente de esta manera. Cogen la lata al gofio, se llevan las perras. Que alguien cacarea, devuelves unas poquitas perras. Que alguien cacarea más fuerte, como Javier Abrego Santiago, devuelvo otras perritas. Que se calma la cosa porque los medios de comunicación y tal se me echan encima o los sindicatos, vuelvo a sacar las perras. Y se han pegado 10 años así, jugando con los vecinos para sostener una empresa en la que ellos han metido la mano la lata al gofio. Yo quiero pensar, y además quiero creer, te lo juro por Dios, que ellos pensaban devolver el dinero, pero el carrito del helado, el carrito de los helados no subía la cuesta. Y como no subía la cuesta, pues no han podido devolver el dinero y los hemos trancado. Y han mentido los ciudadanos. Hasta el día de ayer, porque en el día de ayer el alcalde dice, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así como se pone él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me gasté las perras allí y yo las pensaba devolver, pero no he tenido tiempo. Pero yo las pensaba devolver, aquello se estaba haciendo así. Y yo le digo, oye, pero 10 años, chico, 10. Bueno, pero es que la culpa es del que estaba antes y no mía. Yo solo de esos 10 llevo 4, otros llevo 6. Más o menos, entre líneas, tú lees, ¿sabes? Tú lees lo que está diciendo. Bueno, pero ¿tú piensas hacer algo? Sí. ¿Cuándo? Después de las elecciones. Ah, pero no me vale, ahora es cuando tienes que explicarle a los vecinos esto. Y es así, simple y llano. Aquí está la lata al gofio, aquí están las perras que pusieron todas las instituciones y ellos han dicho, me hace falta para esto, me hace falta para esto. Hoy devuelvo esto, mañana cojo lo otro. Vuelvo a devolver, vuelvo a coger. Y así, gracias a la desgracia, nunca peor dicho, a los vecinos de la chumbera. Pero lo mismo han hecho con los vecinos del Cardonal. Y lo mismo han hecho con tantas y tantas cosas. En Canarias, este es el sistema. Si no se llevan el dinero, si no desaparece el dinero, cuanto mínimo, aunque ellos quisieran devolverlo, que creo y deseo creer que lo quieren devolver, han estado metiendo la mano para sacar el dinerito una y otra vez, como caja de ahorro. Es tan simple como esto. Y todo sigue igual en la chumbera. Y todo sigue igual después de 10 años ya. ¿Lo has entendido con las monedas? ¿Y qué hacen los vecinos? Pues los vecinos ya están hartos y muchas veces no creen a nadie. ¿Cómo que hartos? Claro, porque la semana pasada... ¿Y el Ricardo es el...? Los vecinos siempre tienen la esperanza y la ilusión de que quien viene le dice la verdad. Y siempre el que está en el gobierno tiene un plus de, más de credibilidad que los que no están. Sí. Entonces los vecinos la semana pasada, más de 200 vecinos, se reunieron con el alcalde. Y el alcalde les dijo, es mentira todo lo que están diciendo y es mentira lo que cuenta el Diario de Aviso y otros medios de comunicación. Y lo que dice la oposición son unos mentirosos. El dinero está, ustedes no se preocupen, yo lo tengo todo controlado. Claro, ayer
en el periódico El Día, en el subtítulo de una información, en la página de La Laguna, dice, es verdad, hemos cogido el dinero, pero tenemos intención de devolverlo. Y se quedan tan panchos. El representante sindical de los trabajadores ha dicho ayer en la COPE, bueno, yo no sé si cogen el dinero, pero si cogen el dinero está muy bien, porque yo al final de mes tengo que cobrar. Hombre, los vecinos de Las Chumberas también son trabajadores. Y tú no puedes salir en un medio de comunicación a decirle a la gente que lo importante para ti es solamente que tú cobres. Y no te importa de dónde venga el dinero. A mí sí me importa de dónde viene el dinero. Y el dinero venía de Las Chumberas. Y el dinero es de los vecinos de Las Chumberas. Y este dinero no se tenía que tocar. Y eso es lo que yo estoy intentando en estos momentos, que no se toque ese dinero. Pero una cosa, por lo que hablaste esta mañana, por lo que hemos leído, Muvisa entonces no tiene razón de ser. Muvisa, económicamente hablando. Muvisa tiene tres soluciones para poder seguir funcionando como Visocan, ¿vale? Y como cualquier empresa pública. O garantizas que tienes ingresos fijos y continuos en el tiempo, o vendes propiedades, o la administración pública te inyecta todos los meses una cantidad. Es decir, mira, lo podemos hacer la misma prueba mira con tú, la, que te vino con bien lo de las moneditas. Sí, me vino bien. Dice, oye, queremos constituir una empresa pública y para sostener a esta empresa necesitamos dinero. Venga, administración pública, unas perras. Y mañana dice, y con estas perras yo quiero hacer tres edificios, uno, dos y tres. Pues no me da porque solo puedo llegar a uno. Bueno, pues que la administración pública vuelva a poner dinero. Y es que me falta para el otro edificio, que la administración pública vuelva a poner dinero. Y tú dices, pero ahora ya, si quiero hacer un cuarto edificio, no puedo, no tengo perra. Bueno, pues solo hay una solución, o vendes uno, o la administración pública vuelve a poner dinero para hacer ese cuarto edificio. No hay más solución, esto no hay que ser muy inteligente para esto. Esto me lo enseñó a mí mi abuela, que mi abuela sí era canaria. Mi abuela corrigía estas perritas las cogía mi abuela, las enrollaba en un pañuelito y se las metía aquí, pero mi abuela cuando sacaba las perritas para que pagaran los fiados, te decía, toma mi niño, un euro, en aquel momento eran pesetas, ¿no? Vas y me compras esto, esto, esto y esto, y me traes la vuelta. Y yo llegaba y daba la vuelta y decía, toma, 5 pesetas para ti, alguna vez, otras veces no te daba nada, y tú no te podías quejar, una vez te daba una propina y otra no, pero el dinerito de mi abuela, sabíamos todos dónde estaba, y dónde estaba buen recaudo. Lo ponía así en el pañuelito y aquí, en el sujetador. Y de ahí nadie lo tocaba, porque vamos, vamos a tocarle tú eso ahí la señora. Alcanzaba. Claro, alcanzaba. Y nadie tocaba las perritas. Y si había una lata en casa, como muchas veces todos teníamos una lata, la lata se ponía a las perritas y eso no se tocaba. ¿Eso para qué era? Para atender emergencias, para atender un proyecto que tuvieras de comprarte un coche, una tele, lo que fuera, y no se tocaba. Si te dieron ese dinero y todos metieron el dinero en la hucha para comprar la tele, eso no se tocaba. Y ahora nos encontramos que algunos hablan de las abuelas como si no pasara nada y no hubiéramos aprendido. ¿Y sabes lo que hemos aprendido de las abuelas? Valores. Lo que no es tuyo, no lo debes de tocar. Y ellos dijeron, nosotros queremos... Mira para allá, nosotros... Mira para allá. Que mires para allá. ¿Para qué? Mira para allá. ¿Para qué queremos? Ah, te llevaste el dinero. Eso es lo que ellos están diciendo. Y esto las abuelas nunca lo enseñaron. Las abuelas te decían, ¿tú ves dónde están las perritas, mi niño? ¿Ves dónde están? Pero, no se tocan. Eso no se toca. Eso es para la tele. Pero las abuelas de Orama no hacen lo que haces tú. Orama. ¿Y ellos? La abuela. Mira para allá. ¿Hace eso la abuela de Orama? Ya no está. ¿Y la abuela Orama entonces? No, yo no me estoy metiendo con los familiares. Que no me quiero meter con ninguno. Las abuelas que dice Orama son una sinvergüenza. No. Lo que está diciendo Orama es, tú ves la perrita y José Alberto y lo demás. Sí. ¿Ves la perrita? ¿Eh? Mira para allá. Adiós. Ya no está. Ya no está. No está. Pues esa abuela yo no la quiero. No. Esto es lo que tenemos. Yo quiero la abuela, la que dices tú, la de siempre. Vale. La que ahora, no tiene nada que ver con irme, antes de irme, te voy a hacer el último truco, que es el que más me gusta a mí de aquí, del entretenimiento tuyo con la tele. Vamos a suponer... ¡Mírame a mí! Es que me pone de los nervios cuando se pone a mirar para allá. No miras el tarot. No, estoy mirando la tele. Calla. Vamos a jugar a como si tú y yo... ¿Al trile? No, como si tú y yo estuviéramos en el muelle. Suponte que estos son los muelles. Sí. El de Las Palmas o el de Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Porque los dos funcionan igual, son de los mismos. Lo mismo. Mira para allá. ¿Yo? ¿Miro para allí yo ahora? No, mira tú. ¡Ay! ¡Ay! ¿Para mí? Sí. ¿Para mí? El reto para ti. Para ti. El reto para ti. Qué listo eres. ¿Qué pasó? No está. Oye, pero tú tienes uno más que yo. Sí, tengo que ganar más. ¿Tienes que ganar más? ¿Y cómo te llamas tú, el Víctor? Así era Antona. Todos los que están allí ganan. Abrir la boca. Todos ganan.
Todos ganan. A Rosa Costa, Dávila. A Costa no. Oye, José Alberto está en otro día portuario. Sí, también. Todos ganan. ¿Y hace lo mismo que en el... No, yo no sé lo que hace él ni lo que dejan hacer. Yo sí lo sé, es que aquí pusimos un montón de dinero. Europa, mira, así pusieron un montón de dinero. Europa, el gobierno de España y todos los canarios. Es decir, todos los españoles hemos puesto un montón de dinero para nuestros muelles. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que se lo han levantado. Javier, fuera te está, cuando acabemos en la tele, te está esperando una persona para contarte un drama de la laguna. ¿Un drama? Sí. Tengo muchos dramas en la laguna. Hay muchos dramas en la laguna, independientemente de las chumberas, tenemos que hablar de más dramas, pero que en todos los ayuntamientos de Tenerife, pero en la laguna mucho más porque no funcionan los servicios sociales. Yo te voy a contar un drama. Los servicios sociales no funcionan. Hay una persona te va a contar el caso, una chica, es presidiaria con dos niños. Él no cuente cosas, datos personales. No estoy hablando nombres. Vale. Que dice que está desesperada porque las ayudas no llegan, o llegan tarde o llegan mal. Y le ponen un montón de excusas y está desesperada esa mujer. Como mucha gente, sí. Pero es por el mal funcionamiento, ¿no? No. No. Es porque cogieron el dinerito que estaba allí. Vale. Todo está relacionado. Hoy es que ponen el dinerito ahí y después se lo terminan gastando. ¿Pero no hay encomiendas de Movisa a los servicios sociales de la laguna? ¿Tú eres amigo mío? Sí. Te hago una encomienda. Vale. Y hago sí para mí. A ti. Sí. ¿Tú no eres amigo mío? ¿No eres amigo mío? No tienes encomienda. Ah, vale. ¿Y el drama de las personas? No les importa. ¿No les importa? No les interesa nada. 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 Canarias es una comunidad rica. Somos millonarios, pero que la gente no lo ha entendido. ¿El 40% de pobres? Yo no lo comprendo, Kelly. Sobre todo lo más terrible es la pobreza infantil. Mira, tenemos menos impuestos que el conjunto de la nación. Tenemos zonas especiales francas. Sí, pero quiero explicarlo de la siguiente manera para que todo el mundo nos entienda. Sí. En el Estado español hay dos clases de españoles, tres clases de españoles, para entendernos, tres clases de españoles. Los españoles que tenemos que pagar todos sí o sí, y luego hay tres clases especiales. Los canarios que pagamos mucho menos dinero. En impuestos y en actividades. Los vascos y los navarros. El resto siguen pagando lo mismo. Y nosotros, los vascos, los navarros y los canarios, pagamos mucho menos. Si pagamos mucho menos porque tenemos un fuero especial desde hace siglos, no viene de ayer, sino hace siglos, ¿cómo es posible que estas dos comunidades, País Vasco y Navarra, tengan unos índices económicos, sociales, educativos, sanitarios... Espectaculares, sin turismo, y nosotros, teniendo turismo y teniendo los mismos fondos que ellos, y más todavía, seamos unos desgraciaditos en la mayoría de los asuntos? Porque simplemente han hecho... Canarias tiene la mayor proporción de buitres del mundo. Claro, porque han hecho así. ¿Tú no sabes ese dato biológico? Para mí. Tenemos la mayor población de buitres del mundo. Bueno, ¿has entendido lo que te he explicado? Por eso te digo. Pues esto es simple, de explicarlo con tres monedas es muy simple. Hay una canción de José Vélez que habla... ¿Me lo pones otra vez, la de canción de José Vélez? Sí, me gustaría ponértelo así. Pero ya me gustó 500 veces. No, que si escucharas la letra de José Vélez, No me gusta José Vélez. Bueno, pero no te estoy hablando de que te guste. No, pero me tiene que gustar para escucharlo, porque si no me gusta. No, hombre. Hay que ponerme a hacer un gorgorito. Hay otras cosas que no te gustan y las escuchas. Vale. Como si por ejemplo, escuchara la canción de José Vélez... Sí. Bueno, el delegado de Movisa no me gusta escucharlo. No hay manera contigo. No, no. Si escucharas la canción de José Vélez, verías que él habla de que esta tierra, a nuestra tierra, a tu tierra, a mi tierra y a la tierra de la gente... No digas mi tierra porque es un sitio chungo. La han vendido por 4 monedas. El mar, el monte, todo lo dice José Vélez en su canción de hace 25 años. ¿Cómo podemos arreglar esto, Javier? Acudiendo a votar y eligiendo gente honrada, independientemente del color político. Independientemente del color político, hay que ir a votar. ¿Y tú, por ejemplo, ahora con el espectro de acá, votarías a los que están en los carteles? ¿A qué te refieres? ¿En las generales? Sí. En las generales yo tengo tres opciones de votar, tres posibilidades. Al Congreso y al Senado. Sí. Y el Senado puedo elegir del mismo color o de diferente color o solo elegir a una. Sí. Como ciudadano tengo tres opciones de votar en estas próximas elecciones el 28 de abril. Yo tengo claro a quién no voy a votar. Tengo dudas a quién debo de votar, pero no voy a votar a lameculos, a ignorantes, a gente que no defienda ni este país ni esta tierra. Y a gente que no sabe hacer las cosas y que alega mucho, pero no van a hacer nada. A esos ya tengo claro que no los voy a votar. Tengo claro a quién sí voy a votar. Tengo un voto claro para el Senado,
tengo claro el otro voto del Senado que no es igual, del mismo color que este, y tengo claro a quién voy a votar al Congreso de los Diputados. Una... Si quieres te lo digo, ¿eh? Pero no hoy. No, hoy no. La próxima semana. Escúchame, Javier, te voy a decir una cosa. Pelotazo de las Teresitas. Caso de las Teresitas. No van a pagar. Espera un momento. Caso de las Teresitas. La gente en prisión. Ahora empieza el rebumbio de la petición del dinero. Te lo voy a explicar. ¿Tú crees que es normal que en Santa Cruz se esté probando otro gran pelotazo? Sí. ¿Tú crees que eso es normal? Sí. Un gran pelotazo. Mira. Una parcela de un alto, del que fuera alto cargo de Coalición Canaria, consejero, y que está en una empresa pública. Sí. Y se está preparando un pelotazo impresionante en Santa Cruz. ¿Te digo dónde está el dinero? Ahora me cuentas eso. ¿Te digo dónde fue el dinero? La primera parte. La primera parte. ¿Dónde fue el dinero? Tú lo sabes mejor que yo. Sí. Pero lo vamos a definir con las tres monedas. Venga. Venga. Suponte que esto es un territorio... ¿Do you speak English? No, no I speak English. No speak English, no, no because speak it's English. Very important for no, no, for no, the no, 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 for no, the money English. Because no, it's very important. No for, I speak English, yo hablo canario English? Perfectamente. No, no, canario de toda la vida, mijo. Don't hear canario. No, no. Don't canario. Hear canario. No escucho canario. Canario Island. Isla, mira. I don't know canario. Te voy a decir. I speak English. Yo sé para dónde fue las perras y tú lo sabes mejor que yo. You need the money in my bank. Don't Calla, speak escucha. Canario. Escucha. Mira para acá. Speak English. No, sí. ¿O parle vous francés? No, no parlo vous francés tampoco. Tampoco. Ni en petit ni sandwich. Ah, si era un desgraciado como yo. Pero yo no comí. No tenemos petit. Dinero. No podemos saber. No podemos ir a ningún sitio. No sabemos idioma. A ver, yo no comía. A ver, Abreu. En petit. Yo comía beletén. ¿Sabes lo que es el beletén? Ya yo lo leí. El beletén. Sí. El beletén. Sí. Porque estoy gritando yo. O sea, estás nervioso, hombre. Estás no, nervioso. Te voy a explicar otra las perras. A ver. Mira. ¿En inglés o en francés? En español, en canario. No puede ser. En canario. Los paraísos fiscales no se habla no, canario. En canario, las tres moneditas, ¿dónde fueron? Sí, porque ellos no sabían inglés tampoco, ni francés. Pero alguien los ayudó. No, no, no me engañan por ahí. Mira, unos buenos cuantos millones se fueron a Uruguay. Allí, Uruguay, ¿sabes dónde está? Sí. Para abajo. Para abajo. Otros cuantos millones se lo llevaron a Argentina. Sí. ¿Vale? Vale. Y otros cuantos milloncitos... A Inglaterra. Se lo llevaron a una isla chiquitita, chiquitita, que está entre Inglaterra y Francia. Sí. Ahí chiquitita. La Mancha. Así está repartido. Vale. Esto lo sabe todo el mundo en esta tierra. Uruguay, Argentina... Pero... Y la isla pero, de... La isla de... Pero todo. En lo de Argentina de no fue a paraísos fiscales, fue compra de finca. Sí, para los limones y para los limones y las naranjas. Y para la soja. Pero los limones... ¿Para qué hablas boberías si no podés saber nada? Porque vos no sabés. No sabés, pero no estás hablando de tontería. Que las limones y la naranja que están llegando aquí son de Argentina con las peras. A lo mismo, Argentina. O sea, invierte dinero y vuelve otra vez y lo compra. Claro, vuelves a hacer una recompra, que es re lindo la sí, cosa. Y la carne que viene de acá... Qué linda la cosa. ¿Y la carne que viene de acá? ¿También? ¿Usted no compra la carne otra vez? También. Claro. Qué lindo esto, todo. No. Bello. ¿Esto para quién es? Precioso. Para mí. Para mí. Para mí, para mí. O sea que encima nos quitan el dinero y le volvemos a comprar las cosas. Sí, claro. Es una cosa bárbara. Es muy inteligente. Es bárbaro, bárbaro. Qué bueno. Es lo más inteligente bueno, del mundo. Estamos. ¿Te quedó claro? Me voy a nacionalizar argentino. Quiero, ¿te quedó claro? Le voy a pedir a Mauricio Macri que me inscriba. Hermano. Dime. Brother. Brother. Uruguay. No me llames brother que me recuerda a uno. Escúchame. Hermano, me recuerda a alguien. Mira. No me quiero acordar. Escucha. Escucha. Uruguay. Escucha, Uruguay, Argentina, mi país. Argentina. Y la isla de Man. Oye, con esto que pusieron allí, compramos la carne. Con esto la naranja, los limones. Y con esto, ¿sabes el qué? Oye, me acabo de acordar que... ¿Sabes qué hacemos con esto? Sí. Constituir empresas. Exacto. Que luego volvemos a subvencionar a los canarios para crear empleo. Esos naranjas y limones que vienen y la carne que viene de mi país y de estos países es lo que hacen esos candidatos de la cochina. No, se oye algo, ¿no? La mosca era una espía, ¿se fue? Pues nada, señor, estamos en una guadaña. Me encanta. ¿Vos querés algo más? No, no, si yo estoy contento. No, es que te quería contarlo del pelotazo de Santa Cruz y te acaba de ir a mi país, Argentina, Mauricio, Macri. No, pero usted no me iba a contar de quién era el terreno. Kirchner y ¿de todo quién es el terreno? El terreno es de Harinera Tenerife. ¿Y quién es Harinera Tenerife? Eso tú sabes muy bien, que hace el pan. No, yo no quiero saber nada. La masita esa. No, 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 la masita madre. La masita madre. Pero si el pan que te están vendiendo... Harinera Tenerife, por eso te digo. ¿De quién es la harinera? Va a ser un mate. ¿De quién es la harinera? Para tranquilizarme. Matito bueno. Para Uruguay. Para Uruguay. Para Argentina. Para Argentina. Para la isla.
isla de Man. Bueno. Para mí. Pues al final está hablando. No, en este programa loco se habla tarentino. Una cosa de loco. Arinera Tenerife es la propietaria de los terrenos para hacer un gran una gran construcción, 138 viviendas, y es el pelotazo de Arinera Tenerife, que en breve informaremos de este asunto. Tres citas, la gente en el talego buscando dinero y los notas vuelven otra vez a hacer el mismo. Yo, es que me quedo loco. Estás hablando de la harinera que en la avenida San Andrés. Benito Pérez Arma. Ah, Benito. Ah, la harinera de Benito Pérez Arma. Que llevó su tiempo. ¿Cómo tienes el pelo? Bueno, no tengo. ¿Tienes de punta? No tengo combinado, sí. Ah. Cuéntelo de punta. Yo, Cristina Kirchner. ¿A vos le quedaría mejor el pelo de punta? Bueno, dicen que me parezco a Baltasar Garzón, que era amigo de Cristina Kirchner. No, usted está un poquito más. Yo estoy más relleno, está rellenito. Pero bueno, gracias. Usted por la carne. Gracias por la sopa. Carne de Uruguay. Está bueno. ¿Usted a la carne le pone limones? Le pongo naranja, lo que tú quieras. ¿Eh? Lo que tú quieras. ¿Usted quiere hacer un viaje a la isla de Man? Sí, pero. Todo para mí. Pero me vas a acompañar. No. No te voy a acompañar. Como consejero legado, Mubisa, para que me asesore. No, te voy a acompañar. Me asesore porque está bueno la cosa. No te voy a acompañar. Bueno, yo creo que... Esto es lo que hay. El sindicato también, los sindicatos te quieren caja fuerte también. 50.000 euros. Sí, eso no lo habíamos hablado. ¿Cuánto cuesta insultar a Javier Abreu? 50.000 euros. 50.000 euros. Sí. ¿Cuánto cuesta? Tío caro. Pero pagaron dos. Es que yo me siento mal. Me siento mal, tío caro, no, me siento muy mal. Quiero presentar una protesta. No tenemos dinero en este canal para insultarte. No, voy a presentar una queja. Venga, ¿a quién? ¿Cómo es posible? A ver, querido camarán, enchúfame. Enchúfale ahí a Javier, venga. No me acerques mucho, que estoy feo. Mira, ¿cómo es posible que se dé 50.000 euros para insultar a dos personas? Oye, yo valgo 50.000 por mí mismo. Pero es que dieron 50.000 insultas al alcalde de Arona y a mí. Haber aprovechado... Pero José Julián Mena está mucho mejor que tú. Es más guapo, pero no está mejor que yo. No está mejor que tú, ¿por qué? De aquí para arriba sí, de aquí para abajo no. Está gordito. ¿Y yo de aquí para abajo? Bueno, mira, que tú no me has visto. Vamos, que mi cabeza, ¿esto qué es? Yo lo valgo, ¿eh? Anuncio. Espérate, meto barriga. Ay, ¿eh? Mi madre, qué bonito. Ahora, hazlo tú, a ver si... No me atrevo. ¿Eh? Hazlo tú. Me echan de la tele. Hazlo tú. Me echan de la tele. Claro. Entonces, José Julián, de aquí para arriba está chévere. Está bien. ¿Y de aquí para abajo no? No, yo de aquí para abajo estoy estupendo, de aquí para arriba nada. ¿Eso cómo se llama la noche? ¿Eh? Eres una gamba. Una gamba. Pues 50.000 euros por insultarnos a los dos. Sí. Ya está. Está bien, ¿no? Por montarnos 25.000 euros por la pieza. 25.000 euros por cada pieza. Sí, ahora yo... Cacería, voy, ¿no? Yo voy a contar así como, oye, yo prefiero pensar que los 50.000 eran por mí solo. Pero no. No. 50.000 era por los dos. 25.000. 25.000 cada uno. La verdad es que mi cabeza, esta, quiero vale 25.000 euros. Está bien. Bueno, yo no tengo dinero para pagar esa cabeza. Es una cantidad buena. No tengo dinero para pagar esa cabeza en la vida. Bueno, ya ellos han dado mucho más dinero porque... Sí. Y además, la subvención que da tu amigo candidato número 3 de la lista Laguna, Leo Benjumea... 50.000 euros. Es para una red de inmigración. Sí, mira, yo... Que la oficina está en Las Palmas. ¿Tú sabes por qué no me quieren...? La oficina está en Las Palmas. ¿Que sabes por qué no quieren que yo hable? ¿Y por qué me cierran el pico muchas veces? ¿Y por qué pagan dinero público para que yo no hable? Extra. Paco Pico. ¿Conoces a Paco Pico? Porque yo suelo contar las cosas con las monedas. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema de ellos? ¿Qué? Que han cogido las monedas y se las han llevado todas. Bueno, ¿tú crees que en el próximo programa podemos hablar del pelotazo de la dinero? Yo creo que ya no habrá más próximo programa. ¿No? Yo tengo siempre miedo de que no tengamos 25.000 euros. Yo creo que no tendremos. ¿Nos darán a la tele esta para...? O más. ¿O 50.000? O más para que te cierres el pico. ¿A mí y a ti? Bueno, a mí ya me lo echa. Bueno, de todas formas, pido ayuda a Argentina, a mi querido presidente Mauricio Macri, gracias a los apoyos que ha conseguido en Canarias, para que siga este programa. ¿Y vos por qué no pedís en Uruguay? Pues le voy a pedir ayuda a una subvencionista que nos dé allí una platita. ¿Qué idioma hablan en la isla de Man? ¿En la isla de Man speak English o francés? No, speak English. Speak English. Speak English. Sí. ¿Tú sabes speak English? Very well. No, yo... ¿Dónde speak English? A mí lo que me gusta de los ingleses son las papas chineguas. Ay, eso es precioso. ¿Quién Edward? Era Kinewa, maravilloso. Era Kinewa. Pero a mí me gusta la papa Chinewa. Pero Chinewa. Chinewa. No, papa, King Edward. No, King Edward no. Pero las papas aquí, las que son de Israel, las que mandan son las de Israel. Pero eso tiene otras connotaciones. Bueno, sí. Eso hay un viejito que está en el juzgado, ¿no? Eso tiene otras connotaciones. Que estaba en el puerto y decía, I love Israel. ¿Cómo así en el puerto? Mioso, ¿lo oye? ¿Cómo hacen en el puerto? Es. ¿Qué pasa en el puerto? Rudy, el próximo viernes, no, el jueves, ¿no? ¿Tienes pleno el jueves que viene? No, el jueves. Ah, jueves santo. El próximo, yo puedo, ¿eh? En la Semana Santa no hay tele. Sí, hay tele, hacemos el miércoles, hombre. Bueno, el miércoles. Rudy, ¿qué va a hacer? Rudy no tiene nada que hacer. El miércoles, vale. Mira,
si el no hay miércoles. Escúchame, si no hay tele, algunos ganarán dinero. Si quieres ganar pasta, métete con Abreu. Te lo pagarán al contado inmediatamente. Everywhere. Anuncio promocionado por Cocina Tenerife. Canarias. Abinera. Cocina Tenerife. Ay. Busca a Javier Abreu. Insúltalo y ganarás perra. Mucho dinero. Mucho dinero. ¡Insúltame! ¿Eh? ¡Insúltame! Vale. Venga, dime unos insultos. ¡Estás libre! ¿Que te van a pagar? Aprovecha, estoy delante. A mí no me importa, si es para que tú vivas, yo no tengo problema. Ven. Dime lo que tú quieras. Bueno. Insúltame. No, no. Que sí, hombre, que te van a pagar. No, bueno, señores. Pero no, no le hagas fiado. Primero que te paguen. Sí. Y luego me insulta. Venga. Pues nada. Señores, buenos días. Gracias, Javier. Adiós, amigo. Un, adiós, abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Y acuérdate lo que pasa en el muelle. Mi madre, no vamos a salir vivos aquí. Adiós.